Estàvem amb el Seu Ferranti, que ha inaugurat una exposició a Manacor recentment, i ara li farem una entrevista un poc, que mos conti un poc la seva carrera, a què se dedica, què fa i tot això. Hola, què tal? Bueno, jo me dedico a la pintura desde hace ya, pues desde niño, y bueno, es una de mis pasiones. Todo comienza con siendo un hobby y al final pues uno decide tomar esto como profesión y oficio y bueno, la verdad que estoy muy contento y disfrutando del camino. ¿Cómo van esos teus inicios en esa pintura? ¿Qué te va a motivar a pintar? Mira, yo arranco la pintura desde que tengo recuerdos, desde en el colegio. Me acuerdo que dibujaba a las compañeras de clase y yo llegaba a casa y lo primero que hacía era ponerme a dibujar. ¿Quién es este estilo de pintar y por qué has triado tu pieza? Ve, yo busco, siempre he pintado figurativo y yo busco el hiperrealismo. Creo que el artista contemporáneo tiene algo que decir todavía y creo que el camino a seguir es por el hiperrealismo, ¿no? Creo que cuenta lo que es la verdad de la pintura, ¿no? Y yo creo que en ese camino yo me siento a gusto y contento y cada día creo que voy avanzando. ¿Siempre has utilizado este estilo o antes pintabas con otros estilos diferentes? No, siempre he pintado o he dibujado cosas que entendía. Cogía una fotografía y intentaba transmitir, plasmar, interpretar lo que yo veía, ¿no? Y la mayoría de las veces conseguía hacer más de lo que había en la fotografía, ¿eh? Entendía que habían oscuros que no podían ser, que tenía que haber reflejos, y bueno, eso es lo que a mí siempre me ha motivado a hacer el hiperrealismo al final. Si cualquiera es bueno, pero son prácticamente fotos que tienes de todo eso. Sí, hay mucha gente que me viene y me halaga, ¿no? Que me digan que parecen fotografías. Pero yo a veces me gusta explicar que el ojo humano capta más luz que un objetivo de una cámara de fotos. Y un cuadro hiperrealista se puede apreciar en muchos más detalles, ¿no?, que una fotografía. No podem veure en aquesta exposició i altres, normalment la temàtica és femenina. Quin és el motiu? Mira, jo sempre les digo a mis alumnos que tienen que pintar lo que les guste, lo que les motive, lo que les emocione. A mí la figura femenina me enamora, me emociona. Yo pienso que si esas emociones no las transmites en el lienzo, la gente no se va a emocionar. Y a mí la figura femenina me gusta porque, bueno, lo que yo quiero lograr es ese momento que hace que tengas ese placer psicológico, esos momentos sensuales, eróticos, ese es exactamente lo que yo busco. No quiero plasmar en un cuadro algo que el espectador tenga que sentarse una hora a ver qué es lo que está viendo, ¿no? Que sea un momento. O sea, un golpe de vista que le transmita ese sentimiento. ¿Quiénes son sus teves motivaciones o para pintar y todo eso? Mi motivación. Yo realmente es que si no pinto, yo no soy feliz. Y fíjate, yo cuando empecé profesionalmente a dedicarme a la pintura, yo tenía dos trabajos, dos empleos, con un jefe, un horario, y hice un viaje a México concretamente, y a la vuelta me cambió tanto la cabeza que dije, no puede ser que esté todo el día trabajando y que no sea feliz. Y digo, no, esto hay que cambiarlo, y dejo de trabajar. Me dedico completamente a la pintura, me independizo y voy a buscar a mi maestro. Y me tiro 2 años con él, trabajando intensamente de lunes a lunes, a lo que yo quiero, ¿no? Y desde ese día que yo puedo decir que soy feliz.
y en qué te inspiras para pintar todos estos cuadros? Me inspiro en ya te digo, en la mujer. Yo creo que la mujer para mí ha sido un símbolo muy importante porque, bueno, en mi vida no he tenido a nadie más que no sea mujeres de mi alrededor. He sido hijo de madre soltera, he tenido hermanas, y luego ahora tengo mi mujer y mi hija. Y mi vida está rodeada de mujeres, y para mí es algo muy, muy valioso. ¿Tienes cap artista de referencia? ¿Quién son? Sí, la verdad es que sí. Actualmente sigo mucho por las redes sociales. En primer lugar, me gustaría nombrar a Magda Torres Bruza, que es una pintora mexicana, con una trayectoria muy, muy importante. Y luego aquí en España, Jaime Valero, que es de Madrid, que también el hiperrealismo que hace es brutal. Y podría destacar a Antonio López, pero bueno, yo creo que hiperrealista no sigue a Antonio López, ¿no? Actualmente tienes una exposición en Manacor, aquesta i tens planejades altres exposicions per fer? Sí, mira, ahora mismo la exposición que hay actualmente en Manacor es en Associació Agrícola, en Plaza Sabassa. Y aquí tengo lo que es la última colección que he hecho este año, que se llama Red. Es una colección de 13 obras. Y bueno, invito a todo el mundo a que venga a verla. Estará abierta hasta finales de mes. Ahora, Eliseo nos comentará qué cuadro. En todas las obras, en casi todas las obras que hago personalmente, me gusta mucho el tema de la humedad. Casi todas suele haber gotas o algún signo de humedad. Me gustan mucho los reflejos, los brillos y, bueno, siempre tiene que haber ese momento que digo yo, ese momento que si tuviese que tener a la persona duchándose, no lo podría lograr, ¿no? Daría la idea de la fotografía. Entonces, por eso es que me gusta siempre captar esos momentos que son muy difíciles a veces de conseguir en la vida. ¿Y el objetivo también para aquest 2015 y por un futuro? Bé, los objetivos son seguir trabajando duro, seguir mejorando y, bueno, la verdad que me gustaría es poner fuera, a pesar de que es muy costoso, ya tengo varios contactos fuera y bueno, el objetivo sería ese, ¿no? Es poner fuera y ampliar mi obra, ¿no?